amigos, bienvenidos a mi canal, su canal La Cocina y sus recetas. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer un delicioso esquite. Se hace con granos de elote, riquísimo. No te lo puedes perder, quédate, porque ¿qué crees? Vamos por la receta. Y los ingredientes para este esquite delicioso es una cosa riquísima. Vamos a usar 8 elotes. En mi caso voy a usar elote amarillo, que aquí es más tradicional el blanco. Entonces el esquite con elote blanco es más tradicional. En mi caso tengo elote amarillo, que es un poco más dulce, y ese voy a utilizar. Ramas de pasote, hay pasote fresco, perfecto. Si no, de pasote seco, y si no lo consigues, pues lo vas a omitir. Pero este sabor del pasote con el elote queda delicioso. 2 cucharadas de ajo finamente picado, si lleva ajo, van a ver qué ricura. 2 cucharadas de mantequilla. Si no usas mantequilla, puedes usar cualquier aceite que tú acostumbres usar, de oliva, vegetal. Es igual, la mantequilla le da una cremosidad riquísima, pero en el caso de que no uses productos de animal, entonces, bueno, pues utilizas cualquier tipo de aceite. Sal, la necesaria, media taza de cebollita finamente picada. Con estos ingredientes, un poquito de agua, vamos a hacer unos deliciosos esquites que ya verás, quedan... ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos nuestro elote y lo que vamos a hacer es nada más simplemente apoyar nuestro cuchillo y de esta manera vamos a desgranar o a quitar... lo que son los granitos de este elote. Bueno, algunos le pueden llamar maíz, pero es el elote tierno, ¿verdad? Entonces los vamos a ir aquí poniendo. Miren, de esta manera vamos a irle sacando. Miren, nada más de esta manera y es facilito. Lo vas empujando. Ve. Y así de fácil va saliendo. Así que me voy a quedar haciéndolo aquí y ahorita se los muestro cuánto salió con estos 8 elotes. Y aquí estamos con todos nuestros ingredientes listos. Ya están aquí los elotes desgranados. Vean, amigos, salieron 2 litros de elote. Y aquí con esos ingredientes, pues vámonos al estufa. Tenemos el sartén ya caliente, amigos, y vean lo que vamos a hacer. Vamos a poner la mantequilla para que se vaya fundiendo aquí un poco, para agregar nuestra cebolla y el ajo. Y esta cebolla y el ajo, amigos, con la mantequilla le da un sabor sensacional. Ni siquiera se percibe una vez que serviste tus vasitos. ¿Por qué lo ponemos finamente? Les comento, pueden usar la grasa que ustedes quieran. Hace un sabor delicioso con la cebolla y el ajo. Así que aquí vamos a dejar un minutito la cebolla, el ajo y la mantequilla. Después del minuto, entonces vamos a agregar ya el elote desgranado. Y vamos a poner todo. Y vamos a mezclar para que vaya agarrando estos sabores deliciosos, vaya haciendo esta fusión entre la cebollita y el ajo. Vamos a agregar aquí, vean nada más. Esto huele ya riquísimo, empieza a salir estos olores, aromas sensacionales. Así que lo voy a dejar aquí aproximadamente unos 4 minutitos mezclándole y a fuego mediano-bajo. Hice 4 minutos, claro que no logra dorar ni mucho menos, pero sí alcanza a tomar estos sabores deliciosos. Le vamos a agregar el epazote, esta ramita de epazote que si la encuentras será sensacional. Puedes encontrarlo a lo mejor seco, en especie, pero si no, pues así fresco. ¿Qué vamos a hacer? Aquí le vamos a agregar el agua. ¿Cuánta agua le vamos a poner? Pues le vamos a poner que se cubra nuestro elote porque no queremos hacer un caldillo, algo que quede así como un caldo, no, es nada más para cocer el elote. Con el agua que lo cubra, le vamos a agregar la sal, que también es al gusto, hay que probarla para agregarle la sal al gusto. Lo vamos a dejar aquí que empiece a hervir, le vamos a bajar el fuego, lo vamos a dejar media hora y revisamos. Así que aproximadamente en media hora les muestro cómo va esta cocción. Ya nuestro esquite huele delicioso, quedó suavecito, vean nada más. Después de 30 minutos, 35 minutos le apagué, así que aquí está. Vamos a preparar nuestros vasitos como nos los venden en la calle, acá donde nosotros vivimos, este delicioso esquite que huele riquísimo. Aquí tenemos algunas cosas que se utilizan para preparar esos esquites y bueno, se venden en vasitos de estos, de diferentes tamaños, lo vamos a hacer como solimos comprarlos. Aquí tenemos queso, se usa queso de este, queso seco. También tenemos mayonesa, crema, chile en polvo, sal, una salsita en aceite que le llaman, que viene siendo casi casi la salsa macha, de salsa Valentina. También usamos salsa de botella, pues,
utilizamos chamoy y todo esto es al gusto de cada quien. Y hay diferentes tipos de salsas o chiles picantes de botella, habanero y así. Yo tengo esto para prepararnos unos deliciosos esquites, así que ya voy por él. Y la forma de servirlo es que tienen ahí su esquite bien calientito, así como este, y lo agregan, lo ponen, te preguntan que si quieres que te le pongan juguito o va así en seco. Lo ponen así y a medio vaso aproximadamente te le ponen, si lo vas a querer con crema, pues te le ponen crema. Si lo vas a querer con mayonesa, te le ponen mayonesa. Y así que de ahí vuelven a poner otra porción. De esta forma. Nada más, qué chulada. Y pues le vas a agregar lo que te guste a ti. En este caso yo lo estoy haciendo con crema. Y tú lo puedes hacer con mayonesa, pura crema, crema y mayonesa. Todo eso es al gusto. Y vamos poniéndole, yo le voy a poner de esta salsa como salsa tipo macha o es un chile en aceite que le llaman ellos, pero este está picosísimo, amigos. Así que ahí le quieres poner unos granitos de sal, pues ya es al gusto. Y le vamos a agregar limón. Si te gusta, le vas a poner limón. Si no, nada más te quedarías hasta aquí, hasta donde está el quesito, la crema y la mayonesa. Y le vamos a agregar limón, eso ya es al gusto, amigos. Tú puedes jugar con todos los ingredientes, ponerle los que a ti te encantan y de esta manera formar un esquite súper sensacional para cada quien. Así que yo me voy a quedar armando aquí uno de mayonesa y otro solo con chilito y se los muestro. Vean nada más, amigos, cómo quedaron estos esquites deliciosos. Así es como los encuentras aquí en las esquinas que te venden tu delicioso esquite. Una buena idea para hacer negocio, te encanta. Esto, bueno, ahí están los tips. Adelante, amigos. Bueno, amigos, espero que sea de la cocina y sus recetas. Gracias por estar aquí. Denle like, compartan. Hagan lo que quieran, pero hagan deliciosos esquites sensacionales, riquísimos. Bye. Ya te suscribís. Ay, ay, ay. Ya no hay cuál probar, amigos, pero así. Le metes tu cucharita así de ladito y traes, mira, crema o mayonesa, como te encante, el chile, el limón.